diferente, ¿no? Caladita, por lo tanto, vale tanto para otoño, como invierno, como primavera. Y metes la mano, al ser un tubo, metes la mano. Sí, ya a partir de aquí ya se hace todo. Entonces, lo podéis poner como bufanda cortita. Lo podéis poner como cuello, como doble cuello, incluso si viene una capucha. Estas son las dos formas más pequeñitas que hay, pero esto cada vez se va haciendo más grande. Entonces, lo podéis poner de cuello simple. Te sube y tienes una capucha. Que hace fresquillo como ahora. Coges así y te haces un poncho y así te tapas los bracitos. ¿Que no te gusta la capucha? Porque a mí que con el aire la capucha al final se me va. Coges de aquí de aquí. Te haces un nudito, que tiene un gorrito y un poncho. Lo puedes cruzar y tienes un chal o para un vestido mono. Ahora que vienen las comuniones, las bodas, lo puedes bajar un poquito más y os dejas esto para atrás. Lo puedes echar para adelante. Este sobrante de aquí, si te lo echas a un lado, se queda el cuello tapado y este para atrás. Pero a mí lo que me gusta es que con este sobrante yo hago así y me hago una flor. Yo tengo un ponchito con una flor. ¿Que no le gusta la flor? ¿Me estás grabando? Hola, ¿qué tal? Es por diario. Le hace un nudito así, lo metes para adentro y ya tiene un pompón. Y tiene un ponchito con un pompón. Se puede hacer de vestido, ¿vale? Como están las maniquí, tanto de dos tirantes, como cogido al cuello, como cogido para labrado, no. Se puede hacer falda también, que lo podéis ajustar con un nudito o con un cinturón, que queda buenísimo. Y a partir del mismo rojo que hemos hecho al principio, si metes un brazo y metes el otro, tiras de un extremo, tienes un chaleco con la espalda al aire, y tiras del otro, y ya tiene una torerita. ¿Vale? Si no lo puedes echar para atrás, tienes un chal caído. ¿De la lana o en la bufanda? Hombre, yo ya te lo doy tejido. ¿Vale? La vuelve a estirar y vuelve a tener otra vez la bufanda. Como esto no pesa nada y no ocupa nada, pues le hace una bolita y la mete en el bolso. ¿Qué hace calor? La tiene en el bolso. Que después refresca como ahora, pues la saca, te lo pones así. No tienes que ir cargando con chaqueta ni nada. Se me seca el barro en las manos. Ya va haciendo calor. Muy bien. ¿Tú has trabajado alguna vez de alfarera? Yo, para que no lo pierdas. ¿Una vez? ¿Aquí? Ay, era más pequeña, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿El corazón o la chapa? ¿O la flor? La flor. Un cuenquecito pequeño para que vuelvas a sentir la sensación del barro. ¿Tú cómo te llamas? Hola, Abril. ¿Tú cómo estás? Estupendo. ¿Sabe, Abril, que luego cuando te laves las manos y pierda la humedad se quedan las manos suaves, suaves? Porque es arcilla natural. Bien, metemos los deditos dentro. Vamos a hacer un plato. Despacito. Y este es el plato. Oye, el plato de las patatas. Ahora vamos a hacer un cuenquecito. Colocamos las manos aquí. Y ahora apretamos aquí. Despacito. Abrir. Hasta ahí. Oye, que no podemos cerrar más. Esta mano la montamos aquí. Y seguimos controlando y cerrando. Más, más y más. ¿Vale? Cógete las manos que la tienes seca. Oye, ¿te atreverías a hacerlo tú sola? Abrir el plato y... ¿No? Claro que sí. A ver, que te quiero ver. Claro. Metemos los deditos hasta el fondo. El plato. Anda. Hasta ahí, muy bien. Lo tienes que hacer un poquitín más despacio, que va a salir perfecto. Venga, vamos a recoger. Ay. No pasa nada. Despacito, un poquitito despacito. Y verá cómo lo controla. Venga, apretamos más. Más, más, más. Apretamos más. Ahora, esta mano la montamos sobre esto. Pero espérate, tú no guíes las manos. Aquí así, así, venga. Sigue cerrando. Sigue más, venga, más fuerte. Más. Ponemos las manos aquí. Oye, ha hecho una tinajita, ¿no? Mira, una tinajita. ¡Qué guay! Oye, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Un corazón? ¿O una flor? Tú no aprietes, tú no aprietes. Ahí no aprietes. Una espiral.
abrir. ¿Tú sabes que las espirales tiene dos movimientos? ¿No? Mira, este movimiento que está haciendo ahora es soltando energía. Quitamos las manos. Y esta es recogiéndola. Qué chula, ¿eh? ¿Cuántas cosas hace las espirales? Me dijiste una flor. Vamos a hacer los pétalos de la flor. El hilo mágico. Para cogerla ponemos las manos. ¡Uy! ¿Dónde ha metido las manos, chiquilla? Abrimos tijeras grandes. Muy bien. Así no la podemos coger. Un momentito, mírame las manos. Así no. Nos la llevamos para la barriguita y sacamos los codos hacia afuera. Esta es la posición correcta. Con la tijera grandota. Y ahora, despacito, 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 arriba. Muy bien, sí, señorita. Vas a subir en el periódico. Ahí vale, da igual si se aguanta. Mis padres no, pero es que no le voy a decir a mi padre que yo soy. Eso se compra también por internet. Cosas para hacer tatuajes de eso. La pada perdida de Pepe. Pero tenéis que tener algún secretillo y esas cosas. Necesito una mozuela que me ayude con los secreticos. Vente para acá. ¿Cómo te llamas, Caro? ¿Cómo te llamas, Coral? Menos mal que te acuerdas tu nombre mejor que yo, porque si no, esto sería una faena. Coral, lo mismo de antes. Tienes que mirar a esta gente y hacer algo parecido a esto. Y yo no sé por qué esta gente te va a aplaudir. Perfecto, Coral. Me he traído aquí una cosa que es de las más típicas que tenemos los magos. ¿Tú sabes cómo se llama esto? Muy bien, carta. Es una baraja española o francesa. Esto es más complicado. ¿Pueden ayudarle los adultos? ¿Baraja española o francesa? Pues no, que es española. ¿Pero qué pasa con la baraja española? ¡Coral! ¡Baraja la baraja! Con esa habilidad que te caracteriza. ¿Y tú tienes manía? No. ¿Sabéis lo que son las manías, chicos? Las manías son esas cosas feillas que tenemos mucho. Yo, por ejemplo, tengo una manía que hace así. Y una manía fea, pero es la que tengo yo. Así que las manías hay que quitarlas. ¿Y cómo se quitan las manías? De esta manera. Cojo una cartica. Una. Y se la enseña a toda la gente. Pero a mí no. Porque si no se caen cuatro de tréboles. Coge otra carta que no sea esa. No es magia, se llama visión. Tienes que enseñársela a todos menos a mí. Sí. Ponla por aquí. Da igual que se va para allá para abajo. ¿Tenéis manía? Yo la manía que tengo es que siempre estoy barajando. Voy por la calle barajando, en mi casa barajando. Y aunque no lo creáis, yo vengo desde Córdoba, de un pueblo que se llama Cabra. ¿Y cómo se llaman los de Cabra? No es importante. Bueno, pues vengo de ese pueblo y hay un hombre que me vio con barba y dice: ¡Vicente, te desafío! Te voy a desordenar la baraja para que no sea posible que la ordenes. Y el hombre lo que hacía es que cogía carta y le daba la vuelta. Cogía carta y le daba la vuelta. El tío pesado se tiró así muchísimo rato. Cartas para arriba y cartas para abajo. Yo no sabía qué hacer. Estaba agobiado, estresado, sudando y me dio la baraja así. Y me dijo: parece normal. Pero es mentira. Hay un montón para arriba y un montón para abajo. Tranquilidad, sí. De hecho, si la cojo por aquí, la baraja parece normal. Ves cara dorso y cara dorso. Parece normal. De hecho, la coges por aquí y ya te das cuenta que no, porque ves cara a cara y dorso a dorso. Está rara, ¿verdad? Y si la coges por aquí, la ves aún más rara, porque ves cara dorso y dorso a dorso. Ya que no sabéis lo que me dijo el hombre este de las barbas. Me dijo que tenía que ordenar la baraja y que tenía que hacerlo en 3 segundos. Pero no pude. No pude. Fue un momento malo de mi vida del que no me quiero acordar, pero ha pasado el tiempo. Coral, estira tu mano, coge la baraja y voy a intentar en 3 segundos ordenar la baraja y encontrar tu carta, ¿te lo crees? ¡Gracias por la confianza! ¡Vamos a intentarlo! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¿Lo has notado? ¿Y ahora? Un poquito, ¿verdad? Fijaros qué curioso.
pero un revoltijo de cartas, cara arriba y cara abajo, la baraja se ordena completamente. Completamente, completamente, completamente no, porque hay una carta que está del revés y solo una. Tu carta se parece en algo a la dama de corazones. ¡Familia! Una sola carta, si esta carta, aunque la haya visto, se parece en algo a la de Coral con su firma, esto se merece un... ¡Oh!